es más que solo aceite, es ingeniería líquida. Castrol presenta Speed TV. Sean todos bienvenidos a la última edición de esta primera temporada de Speed TV. Quiero agradecer a todos los patrocinadores que han hecho posible esta primera temporada. Por supuesto al Canal 33 y a la producción de Modo Foca Film. Para arrancar esta última edición de la primera temporada, vamos a darle la bienvenida al nuevo Isuzu D-Max. Nos fuimos al lanzamiento, así que los dejo con este gran reportaje. Hola, mi nombre es Marcos Moreno, soy gerente regional de Producto Isuzu del Grupo Q y hoy día estamos acá en El Salvador lanzando el nuevo D-Max 2017. Un nuevo pickup con bastantes cambios. Básicamente venimos a nivel exterior con un rediseño más agresivo, en líneas más volumétricas, con un diseño más acuñado, buscando más aerodinámica y tratando siempre de optimizar más la eficiencia del vehículo, lo cual va a traer como beneficio siempre una disminución de consumo de combustible y mayor maniobrabilidad del vehículo. Tal vez algunos aspectos diferenciadores con respecto a la versión anterior, como una nueva parrilla, doble parrilla cromada en algunas versiones. Vemos también un nuevo diseño de los faros antiniebla, que en algunas versiones más equipadas vienen con un sistema de manejo diurno o luz LED, y eso trae como beneficio al cliente mayor seguridad. Podemos contar con ciertos cambios a nivel interno, como por ejemplo nuevos materiales en los asientos, los vehículos que vienen con tela, con una tela mucho más transpirante, más resistente, más suave al tacto. Venimos con un nuevo cuero también, mucho más confortable los vehículos que vienen con cuero, con más extras, como por ejemplo una pantalla de 7 pulgadas touchscreen, el modelo más equipado, con cámara de retroceso. Viene hasta con 8 parlantes también, con 2 parlantes en el techo adicionales, lo cual nos va a dar una mejor calidad de sonido. Viene con un sistema, digamos, de computadora a bordo también rediseñado, que no solamente se ve bastante bien, sino que también trae ciertos controles adicionales para tener mejor visualización del desempeño del vehículo. La distribución del vehículo es algo muy diferenciador. Los ingenieros de Isuzu, antes de construir, piensan realmente cuáles son las necesidades de todos los clientes. Podemos tener una mejor distribución en la segunda fila de asientos que cualquier pickup de su segmento. Una mayor amplitud en lo que es la altura de asiento a techo, de distancias de rodillas a la butaca delantera. Lo que quiere decir que no solamente los ocupantes delanteros, o sea, el copiloto y el copiloto, van a estar confortables, sino que también los que van atrás van a tener el mismo nivel de confort. Mayor capacidad de carga con una butaca trasera que es abatible 100% y con configuración de 60-40. También venimos con muchas cosas bien interesantes. Venimos con un motor 3000, relativamente nuevo en el mercado salvadoreño, 163 caballos de fuerza, con un sistema de turbocompresor de geometría variable que básicamente que va a optimizar lo que es la eficiencia del motor para poder entregar mucho más poder y fuerza a bajas revoluciones. Partimos de la versión cabina sencilla 4x2, 4x4, pasamos a una cabina extendida 4x4 y después tenemos doble cabina 4x4, más de trabajo, venimos con unas versiones intermedias en cuanto a extras y venimos ya a una versión full extras de cuero. Una de las cosas que quiero resaltar de esta versión full extras de cuero es que también tiene un sistema bien innovador que se llama PEPS, que es de entrada y encendido pasivo. No necesitamos la llave para entrar al vehículo ni para encenderlo. Podemos guardarnos la llave en nuestra bolsa, en nuestro bolsillo, y podemos encenderlo perfectamente. Esto sin duda nos va a ayudar muchísimo. Eso lo trae el Full Extras y el modelo GT, que es el que tenemos acá detrás de mí. No quisiera finalizar sin antes invitarlos a ustedes a que no solamente vayan a ver el nuevo D-Max, sino que pidan una prueba de manejo en todas nuestras sucursales. Salvador, Santa Ana, Santa Elena. Vayan y pidan, móntense en el vehículo, hagan una prueba de manejo y vivan lo que les estoy diciendo, para que puedan sentir lo que es durabilidad, economía y confort. Un saludo de Isuzu y Grupo Q para Speed TV. Para seguir este último episodio de Speed TV, nos vamos a Rines La Promesa, porque si usted necesita rines, La Promesa es la mejor opción. Así que los dejo con este gran reportaje.
Hola, mi nombre es William, soy el encargado de Rines y Llantas La Promesa. En Rines La Promesa encuentras desde RIN 13 hasta RIN 22. Contamos con llantas usadas en todas las medidas y llantas nuevas. Para todos los Honda Civic tenemos todas las medidas de Rines. Contamos también con Rines BBS en todas las medidas, desde RIN 13 hasta RIN 17. Nuevamente tenemos para los Rines 22 para los Nissan NP300. Y tenemos también Rines 17 para el nuevo Toyota Hilux Revo. Puedes visitarnos, estamos en 15 Avenida Sur y calle Gerardo Barrios. Contamos con un segundo local en la calle Chiltipán, en la salida del Mercadito de Merliot. Puedes encontrarnos en redes sociales, en Facebook por La Promesa. Tenemos personal capacitado para atenderlo. Un saludo de Rines La Promesa para Speed TV. Gracias a William de La Promesa por hablarnos un poco acerca de los rines que tienen, por supuesto, en Rines La Promesa. Señores, recuerden seguirnos en redes sociales, Speed TV se ve en Facebook y Speed TV se ve en Instagram. Yo ya regreso, voy a comerciales. Gracias por seguir en sintonía de este último episodio de la primera temporada de Speed TV. Señores, el mejor aceite es Castrol, así que los dejo con el tip de la semana. Es más que solo aceite, es ingeniería líquida. Castrol presenta la sección Tip Automotriz. Hola, soy Oscar René González, gerente de mercadeo regional de Acavisa Castrol. Este día vamos a hablar de lo que son aditivos. Los aditivos son componentes importantísimos dentro de lo que es un lubricante para motor. Los lubricantes para motor contienen entre un 15 a un 30% de aditivos. El otro 70% generalmente es una base de lubricante, que en algunos casos, como hemos visto en programas anteriores, son bases minerales o bases sintéticas. Por ejemplo, existen aditivos que son antioxidantes. Son antioxidantes para que el lubricante no se oxide por todas las contaminantes que este tiene que recoger dentro del mismo. Existen también inhibidores de corrosión y derrumbe. Y estos son los que se encargan en contrarrestar las contaminantes de agua que se dan en el motor y permiten que el lubricante se mantenga en las condiciones adecuadas para funcionar. También tenemos antiespumantes y estos son los que hacen que se eliminen las burbujas que se producen dentro del motor. Hay burbujas de aire que se forman cuando el motor está en funcionamiento, en arranque, y stop, arranque, stop, se van haciendo burbujas y estos aditivos permiten que el lubricante se mantenga en una película uniforme y no se generen estas burbujas. También existen detergentes. Los detergentes son muy importantes porque en el motor, al momento de la combustión, se genera mucha suciedad o IN. Hay una parte de esta suciedad que sale por el escape y es el humo que comúnmente vemos, pero hay una parte que se filtra por medio de los anillos y se va metiendo dentro del motor. Eso va generando lodo dentro del motor y estos aditivos son los que permiten que el motor se mantenga limpio. Otros aditivos también son dispersantes. Esas partículas de IN que se forman por la combustión, partículas de agua y otras cosas que se generan dentro del motor, la suciedad que entra también por medio del filtro de aire y todo esto, este aditivo hace que las partículas se disuelvan, se dispersen y se movilicen hacia el filtro de aceite. Hay lubricantes que son para motor de gasolina, hay lubricantes que son para diésel, porque ambos combustibles tienen características muy diferentes. Muchas personas comúnmente suelen comprar aditivos de muchas marcas que existen y ellos agregan aditivos a los lubricantes considerando que van a poder ayudarle al lubricante a funcionar mejor. Y estos aditivos generalmente no cumplen una función, sino que terminan causándole daño a los vehículos. Una recomendación muy importante es que usted no le agregue a su aceite, a su motor, ningún aditivo adicional. Si usted le agrega un aditivo adicional, probablemente usted está causándole daño al lubricante y puede ser que le aporte en alguna de las funciones de estos aditivos, pero puede ser que esta disminuya otras funciones y esté causando una oxidación prematura en el lubricante que le va a causar definitivamente daños en el funcionamiento de su motor. Y esto es casi como comprar una bebida carbonatada y decidir, bueno, yo le voy a poner 5 cucharadas más de azúcar. En El Salvador existe el mito de que existen algunas marcas de lubricantes que generan lodo dentro del motor, porque tienen demasiados detergentes, porque tienen demasiados aditivos de algún tipo. La mayoría de veces que se generan ese tipo de lodos y lacas dentro del motor es por una mala aplicación de lubricante. Cuando un fabricante recomienda un lubricante 5W20 y luego alguien viene y aplica un 20W50, esto definitivamente le va a generar alguna distorsión dentro de lo que es el lubricante. Hay funciones del lubricante que no logra cumplir. Entonces, al aplicar usted un lubricante 20W50 para todos los vehículos de gasolina, esto le va a generar definitivamente funcionabilidad que no es la correspondiente para la cual ha sido fabricado su vehículo. En Castrol,
Nosotros contamos con las mejores bases y por supuesto contamos con el mejor paquete de aditivos para cada una de las aplicaciones que han sido fabricados nuestros lubricantes. Contamos por ejemplo con lubricantes Edge, que es nuestra fórmula de lubricante sintético que cuenta con titanio, que nos garantiza el doblemente de fuerza en los momentos más críticos de rendimiento de un motor. También contamos con Magnatec. Magnatec es una fórmula que cuenta con moléculas inteligentes que ofrecen máxima protección por 24 horas. Y con GTX, que es una fórmula doble acción que garantiza que el vehículo va a estar doblemente más limpio y eso va a hacer que el vehículo se mantenga en mejor funcionamiento. Y contamos también para lubricante de motocicletas con Actevo, con la fórmula ActiBonds, que nos da garantía de lubricación permanente por 24 horas. Un saludo de la familia Castrol para Speed TV. Es más que solo aceite, es ingeniería líquida. Castrol te presentó la sección Tip Automotriz. Gracias a la gente de Castrol por hablarnos siempre de lo mejor en aceites. Señores, nos fuimos a Moto Action. ¿Por qué? Porque ellos lanzaron los nuevos cascos Shark. Así que los dejo con la entrevista en Moto Action. Mi nombre es Julio Salinas, gerente general de Moto Action. Ahora les voy a hablar de los cascos Shark en El Salvador. Es una marca de origen francés, 100% hecho en Francia. Así que hemos traído 6 líneas diferentes. Dentro de las 6 líneas tenemos el casco Raw. Este es un casco diseñado para Café Racer, Harley Davidson, Moto Naked, para andar en la ciudad o para viaje largo, que salió en la película Transformer, que es de Bumblebee. Así que se hizo famoso este modelo a raíz de la película. Tenemos también la otra línea, el Race Pro. El Race Pro es el que se ocupa en GP. Es un casco totalmente fibra de carbón, totalmente aerodinámico, donde tú lo puedes ocupar como para la pista o para una salida con tus amigos en alta velocidad. El Evo One es un casco modular, donde tú lo puedes ocupar para un viaje de turismo, un viaje de placer, un viaje de amigos o de familia. El Scowl, que el Scowl, la novedad del casco Scowl es que tiene luz incorporada, luz en la barbilla, luz en la frente y en la parte de atrás. Se recarga como un teléfono celular y le dura de 8 a 10 horas continuas la luz en el casco. Tenemos el casco, el Vancor, que es una mezcla de este pero con quijada fija, ¿verdad? Que lo puedes ocupar también para la ciudad, para el día a día, para mensajería o para paseo familiar. El Explorer, que es el que tiene visera, lentes de enduro o también con shield. Es el único casco que se puede hacer 3 cascos en uno. Así que lo puedes ocupar para viajes de aventura, lo puedes ocupar para el día a día y lo puedes ocupar con gafas, que es un poquito más fresco para la ciudad. La mayoría son de fibra de carbón. Es un casco muy liviano para que no se te canse el cuello en un viaje largo o un viaje de trabajo. Con todas las homologaciones de OT y SNL, más de 25 años de hacer cascos, en el tope de línea están con el 80% LGP, en Superbike prácticamente todos optan por este casco, por las normas de seguridad, por su línea aerodinámica. Esta marca siempre maneja innovación y la seguridad ante todo que no la deja. Es el único casco que le absorbe totalmente el tipo de impacto, ¿verdad? Lo podemos ver en la página web. Hay un ejemplo muy, muy claro sobre este casco. Los invitamos a nuestra tienda a que pueda ver los 6 diferentes cascos que tenemos en Moto Action, Centro Comercial Plaza Javes. Es horario de 9 de la mañana a 7 de la noche, de lunes a viernes, y el día sábado de 9 a 5. Así que los invitamos a que vengas a disfrutar de esta nueva línea de casco de origen francés. Un saludo para Speed TV de Moto Action. Gracias a nuestro amigo Salchicha por hablarnos un poco acerca de los nuevos cascos Shark, por supuesto, en Moto Action. Señores, hablando de llantas, nos vamos con el reportaje de Centro de Servicio Doño. Hola, mi nombre es Antonio Guevara, gerente de ventas de campo de Centro de Servicio Doño. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el tema específico de la calidad de las llantas. En nuestro mercado existe variedad de marcas de llantas, pero cada una de ellas tiene diferentes calidades. Ojo, lo que nosotros usamos en nuestro lema, que no se deje engañar, es por lo siguiente. En el mercado existen llantas que usted va a encontrar a bajo precio,
pero aparte de eso tiene que tomar en cuenta la construcción de la llanta. Existen llantas con muchos años de fabricación, además de eso también hay llantas que se encuentran ovaladas. Esto le genera problemas en su vehículo, le dañan las piezas, aparte de eso le va a causar problemas en su vehículo como daño de las piezas, terminales, dirección. También va a sentir problemas al conducir, como por ejemplo vibración, que le jala para un lado y todo eso, a consecuencia de adquirir llantas que no son de buena calidad. Por eso nosotros lo invitamos a que nos visite para poderle proporcionar la mejor llanta. Las llantas, al igual que su vehículo, necesitan mantenimiento. ¿Cómo se da este mantenimiento? En primer lugar, las llantas necesitan que se calibre por lo menos una vez a la semana y esto debe ser en frío. Posteriormente, es necesario que usted le haga rotación a su vehículo y hacer el alineado y balanceo por lo menos cada 15.000 kilómetros. Los invitamos a Centro de Servicio Doño para que le podamos proporcionar su mejor llanta, el mejor servicio, la mejor calidad para poder alargar la vida de sus llantas. Un saludo de Centro de Servicio Doño para Speed TV. Gracias al apoyo de Centro de Servicio Doño en esta primera temporada de Speed TV. Señores, yo ya regreso, voy a comerciales. Siempre en cada grabación que hemos hecho fuera del país y dentro del país han habido errores, por lo cual los dejo con un mix de los mejores bloopers de Speed TV. Sí, hace un año hemos volvido a las pistas de karts. ¡Otra vez! El domingo pasado en este gran evento, en este gran meet que la pasamos muy bien, vimos carros de lujo, muy bonitos, muy preciosos los carros. Tengo una derecha, no me gustó. Mantes de carros, mona a la derecha. ¡Otra vez! Después de este voy, tres. Y por supuesto estas bellas fotografías que nos montó. ¿Qué? ¿Qué te da risa? En Instagram, ahí puedes participar, ahí puedes darte cuenta de dónde vamos a andar para llegar y saludarnos y poderte tomar. No. Poderte tomar. Fotos conmigo. ¿A dónde me quedé? Siempre canal 33, Cita y Cable. Hola. Hola. Bienvenidos sean todos. No. Dale, otra vez. Un saludo de... Lo dejas bien chivo. Chele, lo dejas bonito, por favor. No. Ya se emocionó. Sí, emocionó. Hola, mi nombre es Denis León y soy compañero de 4x4 de El Salvador. Tres, y la puede ser, no va a salir, dale. 3, 2, 1. Mi nombre es Denis León. Compito 4x4, cabrón, ellos, serio. Buenas, mi nombre es Denis León. ¿Qué miran para allá a decir? En esta bonita experiencia que hemos tenido aquí en Nicaragua. Un saludo del Tigre para Speed TV. No, nos traen grande. Pero ahí está la increíble. No. De verdad, un trip que cualquiera quisiera realizar. Agarrar tu moto, montarte e irte del palo. E irte a la mierda. Voy. Sí, 3, 2, 1. Espérate. Yo, hombre, hombre. Un saludo de parte del Club Honda Guatemala para Speed TV. Está en esta.
No, ¿qué, mamá? Esto va a ser... Ya va a publicarse. Nos encontramos con el gerente. ¿Y dónde quería hacer luz? Fue en Costa Rica. Va. Chivo. Pero otra vez, porque tenemos algo así. Ahorita. Así que los dejo con esta entrevista en Tecnofrío. ¿Te gustó? Como que supiera. ¡Démole! ¡Démole! Gracias. 7 en cable Speed TV. Un vehículo que muchas personas conocen. Un Porsche gracias a Chia Sen. De verdad, señores. No, como que es presidente. Voy. Un carro muy bonito, muy precioso. Ese ya fue chiste. Este es el último episodio de la primera temporada. Ha sido una temporada increíble. Gracias a todos ustedes por permitirnos ser el programa número 1 de Canal 33 y el primer concepto de vehículos en HD en El Salvador. Señores, gracias a todos los patrocinadores, gracias al Canal 33 y por supuesto, gracias a la gente de Modofoca Film por hacer realidad esta primera temporada. Nos despedimos de la mejor forma. Siempre sigan en sintonía de nuestras redes sociales. Speed TV se ve en Facebook y Speed TV se ve en Instagram porque se vienen muchas sorpresas. Los dejo con los mejores carros del Salvador para Speed TV. Es más que solo aceite, es ingeniería líquida. Castrol Magnatec, el semisintético, patrocinador oficial de Speed TV.